Bienvenido de nuevo a Colores Latinos TV. Mi nombre es Nancy Peña. Hoy nos encontramos realizando un reportaje bastante especial acá en la ciudad de Guatemala. Nos encontramos en el edificio de la Tipografía Nacional, donde hoy aprenderemos sobre lo que es la historia y la actualidad del teatro, radioteatro infantil Marta Bolaños de Prado. Y para ello hemos invitado no solo a su subdirector, pero también a todos los alumnos que nos acompañan atrás, en que un momento ustedes van a conocer más de ellos para aprender sobre esta historia. Eh, también queremos de antemano dar las gracias a nuestro amigo y colega José Manuel Equizábal, que también fue responsable de esta coordinación. Roberto, bienvenido a Colores Latinos TV. Muchísimas gracias eh, por este reportaje para enviarlo a los compatriotas que están allá en el norte de América. Muchas gracias, Roberto. Eh, platicando en preproducción, nos habías comentado sobre la historia de lo que es el radioteatro en Guatemala. Cuéntanos un poquito cómo nace el, el radioteatro Marta Bolaños de Prado, por favor. Eh, fue fundado, cabal, por, eh, doña, por la señora Marta Bolaños de Prado, eh, que en alguna ocasión el canal, el canal 8 eh, se fundó aquí en, en el edificio de Tipografía Nacional, donde en el tercer nivel funciona eh, la radio TGW, Radio Nacional de Guatemala. Y, y bueno, ella, ella tenía una compañía de teatro... Eh, para, para niños ella es actriz, es cantante y maestra. Entonces eh, el director en esa ocasión eh, le sugirió que por qué no hacía un radioteatro específicamente para niños para pasarlo en, en radio. Porque lo que hacía era obras de teatro infantiles y todo en el canal 8 que, que funcionaba aquí en el, en el edificio de Tipografía Nacional. Luego, desde... Hace 70 años que se fundó el Radioteatro Infantil, no ha dejado de pasarse durante todo ese tiempo y salió al aire por primera vez un sábado 18 de agosto, hace 70 años, a partir de la una y media. Se convirtió en el programa familiar. Cuando todo el mundo en casa estaba almorzando, ponían la TGW y empezaba a escucharse la marcha de los juguetes, que es el tema que que siempre precede a la, a para que salga al aire el radioteatro infantil. Entonces, eh, y de ahí, ella lo dirigió durante un tiempo, eh, a mediados más o menos de los eh, 70, un poquito eh, abajo llega la hija Marina Prado Bolaños, que ya es mi maestra. Eh, yo ingresé en 1978 y afortunadamente todavía sigo aquí, porque me gusta, me apasiona, y llegué a ser subdirector del, del radioteatro. A mediados de 1986 llega la nieta de la fundadora doña Marta Bolaño de Prado, quien actualmente es la directora Anabela Palma Prado de Andrade. Ella ha continuado con este legado y bueno, gracias a Dios es una academia gratis, es una academia para niños de 6 a 17 años que pueden ingresar y se considera como la única como el único programa a nivel latinoamericano de academia para, para niños y que se ha mantenido durante 70 años. Es como realmente como una institución que tal vez algunos gobiernos no le, han puesto la, no le han puesto la atención, pero ya debería de tener la Orden del Quetzal, a la par de Chapinlandia, que son los únicos dos programas que se transmiten, que, que se han transmitido durante muchos años y todavía siguen vigentes. Excelente. Por ejemplo, cuando tú me dices que obviamente ya tendría que tener la orden del Quetzal, por supuesto, es. especialmente que es un programa que se ha dedicado a proveer no solo el apoyo eh, cultural, pero también formar jóvenes eh, que en lugar de estar en la calle, ¿verdad? Están formándose acá como actores de radio, que también es algo bastante interesante, y eh, después darle el valor eh, como un icono, especialmente para un icono infantil, ¿verdad? Roberto, que sería interesante que, pues obviamente las autoridades lo hicieran, pero nosotros acá lo estamos haciendo. Nosotros tal vez no les estamos dando la orden del Quetzal, pero les estamos dando el valor que ustedes se merecen y también lo estamos haciendo a nivel internacional para nuestros compatriotas. Cuéntame un poco más eh, cómo funciona. Vamos a hablar un poco del horario, cómo, se, cómo los padres también, que vamos a conocerlos en un momento, cómo ellos también sacrifican su tiempo, ¿verdad? Para que los niños estén acá eh, colaborando con ustedes. Bueno. Eh... Antes, por ejemplo, con la academia de la señora Marta, doña Marina Prado Bolaños y parte de, de Anabela Palma Prado, se llegaba a la casa de la, tercera, de la tercera calle, Avenida Lina, zona 1. Allí llegábamos todos porque éramos, no, eran otros tiempos donde, donde nos podíamos mover casi por nuestra cuenta, digamos de 14, 15, 16 años, e eh, ingresamos al radioteatro y todos iban por nuestra cuenta. Ya en estos tiempos. Eh, se tuvo que cambiar, antes se ensayaba miércoles y jueves y el sábado ya se venía a actuar y si alguien no venía en el horario, eh, digamos como disciplina media hora o 45 minutos antes, se le quitaba el papel y se le daba al que había venido antes. Pero eh, ahora con los, los tiempos que han cambiado, también se le ha, ha dado la oportunidad que los padres vean el desarrollo de sus niños, eh, ya la academia funciona directamente aquí en TGW. Tercer nivel de la tipografía nacional. Eh, a ellos, ellos ven el desarrollo y de, desenvolvimiento de sus hijos porque empiezan a venir a partir de las nueve y media, que ha cambiado un tanto el horario ahora, eh, pero están hasta las dos, eh, aproximadamente dos de la tarde. Ese es ex, exactamente. Entonces, ya los, los niños eh, y los padres, pues ellos sienten ese apoyo. Y hace está empezar a aceptarse de esa manera niños que tengan el deseo. Han actuado desde los dos, tres años que se necesita un niño que llore, pues se le pone cerca del micrófono y cabal eh, se siente así como, como con miedo y empieza a llorar. Y eso es natural sin utilizar el efecto del, del disco, pero al, al natural lo hacemos llorar. ¿Qué crees tú que aparte de ellos aprender eh, radioteatro, qué más están aprendiendo? Eh, tú mencionaste algo interesante: disciplina. Eh, llegar a tiempo, no a la hora chapina como estamos acostumbrados acá en Guatemala, la mayoría, no todos, pero ¿qué otras cosas los niños están llevando eh, aparte de venir a hacer algo productivo y cultural? Algunos siguen la carrera en, el, en ciencia de la comunicación, lo que es en el área de locución. Eh, por ejemplo, alumno de la Seño Marta está la base, la crema y nata de, de todos los locutores eh, de, que pasaron por el radioteatro. Eh, de los cuales yo me incluyo porque me dicen que soy empírico, ¿verdad? Pero empírico, eh, según el diccionario, dice que procede de la experiencia. Entonces, eh, tenemos esa experiencia, apenas se fundó en, en la universidad el área de locución, en los años 90. Entonces, todos esos años anteriores, nosotros eh, formamos parte de eso. Eh, los mejores locutores de, de Guatemala, que incluso hay algunos que todavía siguen vigentes, como eh, mi hermano ahí, mi compañero José Manuel Iguizábal, eh, miembro de la segunda generación, de la primera generación, eh, Choco Méndez, que le decimos, está Carlos Rivas, Gilda Castro. Eso, ¿Qué aprenden los niños? Aparte de la disciplina, aprenden a desenvolverse, a leer, a interpretar, a tener una lectura interpretativa, leyendo y están interpretando a la vez, que más adelante se puede convertir, como en este caso, eh, pudiera ponerme como ejemplo, eh, grabé una, una película, la primera película guatemalteca donde se utilizan mascotas, y bueno, yo le puse la voz principal al, al protagonista de la película que se llama Fichulais un callejero con suerte y luego a otras tres mascotas más, ¿verdad? Y los niños, si no siguen el área de locución o ciencias de la comunicación, llegan a ser doctores, llegan a ser licenciados, llegan a ser eh, ingenieros. Pero luego esto que les ha servido es el des desenvolvimiento que han tenido cuando tienen que hablar, cuando tienen que exponer un tema o de pronto ya son eminencias, por así decirlo. Y bueno, están disertando en algún, en algún lugar. Eso es lo que les ayuda a esta base del radioteatro. Excelente. Bueno, pues como ustedes estamos viendo acá en Colores Latinos TV, eh, para las personas que nos acaban de sintonizar... Estamos transmitiendo directamente desde la ciudad de Guatemala, acá en el edificio de la tipografía nacional y estábamos acá platicando con Roberto sobre lo que es el radioteatro infantil acá en Guatemala. Y Roberto nos estaba explicando como subdirector que los niños no solo aprenden a desenvolverse, a tener disciplina, pero también a tener una visión a futuro de, de qué tipo de profesionales podemos formar acá en el país. Roberto, ya casi nos estamos despidiendo, vamos a traer en un momento para ustedes, vamos a tener un corto eh, mensaje. Pero vamos a traer eh, a los niños y a algunos padres para que ustedes conozcan un poco más la experiencia de primera mano. ¿Qué nos quieres eh, regalar para los hermanos que nos están visualizando allá en Boston, en Nueva York, en Rhode Island, en New Hampshire y otros estados que nosotros transmitimos? ¿Qué nos quieres regalar para los hermanos que están allá viéndonos? Para aquellos que todavía creen que el radioteatro infantil, bueno, que ya dejaron de escucharlo, pueden todavía sintonizarnos en www tgw.com.gt eh, en la frecuencia de 107.3, esa es la frecuencia de la radio que algunos la, la agarran de allá y aparte también a, a través online. Entonces todavía pueden escuchar el radioteatro a partir de las doce y media que se transmite en vivo, durante 70 años se, se estuvo transmitiendo a la una y media eh, con el cambio de, de autoridades. Se, se cambió el horario, pero nosotros continuamos, sobre todo en la formación de niños. Excelente. Bueno, pues nada más nos resta darle las gracias a Roberto. Santandrea Santa Andrea. Santa Andrea, por esta eh, preciosa entrevista. Eh, los niños ahora estamos transmitiendo, en la, estamos grabando, perdón, en la época de Navidad. Todos estos niños tendrían que estar haciendo compras y yendo a ver los arbolitos de Navidad, pero hoy están haciendo también un sacrificio extra para estar con nosotros hoy, acá en diciembre, para llevarles esta entrevista a ustedes. En un momento regresamos con más y recuerde, usted está viendo Colores Latinos TV, soy Nancy Peña y regresamos en un momento. Hasta luego. Uh -huh. hey, Laura, por favor. Okay. Sí. Hace muchos siglos, en algún lugar del Polo Norte, en el mundo de la fantasía quizá, apareció de repente un hombre bonachón y de buen corazón. Tanto era su entusiasmo con los niños que comenzó a aparecerse en la noche de Navidad y optó por dejar regalos a los niños que hacían el bien y respetaban a sus semejantes. Pero cuenta la historia que hubo una vez una niña rebelde que le partió el corazón a Santa Claus. Y el espíritu de la Navidad se desvaneció para siempre. ¡Jo, jo, jo! Ya viene la Navidad. Y este año sí que tengo mucho trabajo. Hay muchos niños que ganaron sus clases, se portaron muy bien. Claro, hubo algunos que no ganaron todos sus cursos. Pero me di cuenta que se esforzaron, que se esforzaron lo más importante es que siempre sean limpios de corazón, que tengan buenos sentimientos y en lugar de hacer el mal, que hagan el bien. eso es lo más importante. la ventaja para este año, que todo está preparado para la nochebuena. creo que este año será especial para ti. siempre han sido especiales los años pasados, los presentes y los que vendrán en el futuro. Ninguno se le parece al otro, porque cada uno tiene su momento. Hola, de nuevo estamos acá en lo que es Colores Latinos TV. Eh, recuerdan, estábamos entrevistando hace un momento al subdirector de la Academia de Radio Radioteatro acá en Guatemala, a la Academia Esmarta Bolaños de Prado. Nos encontramos en el edificio de la TGW, que es la Radio La Voz de Guatemala, un ícono nacional. Y pues para aprender un poco más sobre lo que es el teatro infantil, tengo a mi derecha a Laura García, quien es integrante de los estudiantes que ustedes ven atrás. Laura, bienvenida a Colores Latinos TV. Muchas gracias, Nancy. Gracias. Eh, me contabas en preproducción de que ya tienes unos años acá en academia. Nos gustaría que nos contaras a nuestro público desde cuándo empezaste acá en el radioteatro. Uy, eso fue más o menos como hace cinco años o seis aproximadamente. Eh, inicié por azar del destino. La verdad, yo no esperaba ser locutora ni nada por el estilo. Eh, yo estaba eh, recibiendo clases de teatro aparte, ¿verdad? En una academia. Y eh, había decidido terminar eh, de hacer teatro en esos entonces. Y una de mis compañeras, que es Marta Angélica eh, Schaffer, ella fue la que me dijo, bueno, vente al radioteatro, ahí vas a aprender, vas a seguir haciendo cosas de, de actuación, ¿verdad? Propiamente. Y yo le dije, Ay, yo no tengo ninguna buena voz, no, no, soy actriz de detrás de bambalinas, ¿verdad? Entonces ella me dijo, no, mira, eh, ahí está una directora que se llama Anabela y ella te va a poder ayudar y, y hay más personas y hay más niños y vas a poder como empezar a crecer y aprender otro tipo de técnicas, ¿verdad? Y entonces yo le dije, ah, está bien, excelente. Entonces eh, me vine, ¿verdad? Y así fue como inicié. ¿Qué? ¿Cómo te ha ayudado a ti? Vamos a hablar allá con los televidentes. ¿Cómo te ha ayudado a ti de cuando tú entraste a, a, hace cinco o seis años a lo que estás ahora? ¿Cómo tú has crecido personal y profesionalmente? Bueno, más o menos de lo que he crecido tanto personal como profesionalmente tiene que ver con la seguridad que uno tiene ante el público, ¿verdad? Yo estudio psicología aquí en Guatemala. Y actualmente me relaciono con un montón de personas, las cuales necesitan bastante de mi apoyo, ¿verdad? Y necesitan como esa seguridad, esa confianza y también eh, esa comunicación que uno aprende dentro del radioteatro. Excelente. ¿Cómo tú ves a tus compañeros eh, que tenemos acá, también a todos los alumnos, el futuro? Porque tú ya has pasado por muchos años, pero los nuevos que vienen entrando, ¿qué les puedes recomendar? Bueno, primero que tengan muchas ganas de estar en el radioteatro, ¿verdad? De que se atrevan a superar sus límites. Aquí les enseñan, ok, tienes hasta cierto rango de voces o tienes hasta ciertas tonalidades o matices, ¿verdad? Pero puedes seguir como practicando para llegar a más. Entonces, eso es lo, lo bonito, ¿verdad? Que te enseña el radioteatro, que siempre no hay un límite, o sea, puedes llegar hasta lo que ya no. Excelente. Ya vamos a cerrar nuestra entrevista y traemos a más niños. Haznos dos o tres matices diferentes de algún papel que tú nos quieras interpretar para las personas para que observemos cómo suena la diferente tipo de voz cuando, cuando tú puedas, ¿ok? Ok, primero está el de la voz de un enanito, ¿verdad? Que dice, si sí, ancas de rana tienes, ancas de rana serán. Luego tenemos el de una señora de mayor edad, ¿verdad? Que sale en el rey, sale desnudo, ¿verdad? Grita un niño, eh, Hola, muy buenas tardes. Soy Truana de la Imaginación. <laughs> y luego tenemos eh, una ancianita. Muchas gracias por haber venido y haber visto a Colores Latinos. <laughs> Excelente, pues como ustedes pudieron observar y escuchar las diferentes los diferentes matices, ¿verdad?, de tonalidades de voz que nos uh, estaba uh, comentando Laura. Eh, pues para que tengamos una idea las personas que nos están viendo desde allá de, del área de New England y también las personas que nos ven acá en Guatemala, porque Colores Latinos TV no solo está en Boston, sino que también llega acá a Guatemala a través de nuestro canal de YouTube. Usted va a poder ver esta entrevista y compartirla con todos acá en Guatemala y si está interesado en que sus niños hagan radioteatro, acá se pueden comunicar con Roberto Santa Andrea, quien en un momento vamos a pasar sus datos. Recuerde, usted está viendo Colores Latinos TV, regresamos en un momento. Muchas gracias. ¿Dónde tienes realmente esa máquina del tiempo? Tengo preparado el algodón mágico celestial, el que tanto te gusta. Como ustedes acaban de escuchar, esas fueron las niñas, Catherine Kijivix y Andrea Kijivix. Estamos acá con la señora Marisol Muñoz, quien es madre de ambas niñas que están participando acá en el, en el radioteatro, acá en Guatemala. Eh, señora Marisol, bienvenida a Colores Latinos TV. Muchas gracias, Nancy, muy amable, mucho gusto de conocerla. Y para mí es una gran alegría de que usted esté aquí en Guatemala eh, eh, conociendo un poquito de nuestra, de nuestros niños, que cómo los niños se divierten, aprenden, y esto les sirve mucho para el futuro, para que eso también eh, es para que más niños vengan a esto, ¿verdad?, a a esto que les va a ayudar mucho para el futuro, a saberse desenvolver muy bien, a quitarse la timidez. Yo estoy muy contenta por este programa y gracias a usted por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Marisol. Para nosotros es un orgullo, eh, pues como ustedes están viendo, se acaban de sintonizar, está viendo Colores Latinos TV. Estamos acá en Guatemala haciendo el reportaje sobre el radioteatro infantil, eh, que ya es un ícono guatemalteco, ahora 70 años eh, en lo que es el radioteatro. Y eh, hoy estamos trabajando en el área de los padres, queremos aprender también cómo los padres apoyan a sus niños y la importancia, ¿verdad? Que es que los padres se involucren eh, no solo en la educación, en parte de la escuela, pero en el crecimiento de sus hijos. Marisol, eh, anteriormente usted me comentaba sobre el sacrificio, ¿verdad? Que usted hace cuando trae a sus niñas. Cuénteme a qué hora salen de la casa, cuántas horas tienen que estar acá y cada qué tiempo vienen cada semana. ¿Cómo funciona eso? Pues sí, fíjese que sí, la verdad es de que... Eh, invertimos bastante tiempo pero vale la pena verdad eh, nosotros salimos de la casa eh, aproximadamente como las eh, siete y media de la mañana para la para la una verdad entonces eh, la verdad es de que no hay ningún sábado solamente que estén en exámenes las niñas pues faltamos ese sábado de lo contrario pues nosotros estamos constantemente aquí todos los sábados porque es un programa muy bonito y y la verdad es de que les deja muchas enseñanzas a ellas, que a mí me agrada, y a mí también, ¿verdad? Aprendo mucho, he aprendido mucho de, de este programa y me gusta mucho, y más que todo para el futuro de ellas, pues ya más adelante ellas decidirán, ¿verdad? Sí. ¿Cómo las ha visto usted crecer después de que empezaron las clases? Antes de que vinieran, ¿cómo eran? Ellas? Eran un poquito tímidas, ahora están un poco más desenvueltas. Explíqueme un poco de esa experiencia. Ah, sí, claro, fíjese que sí, eh, la verdad es de que... Aquí han aprendido a, a leer perfectamente, ¿verdad? Eh, la verdad es que Anabela les ha enseñado mucho a corregir muchas palabras, ¿verdad? De las cuales no, no se conocían, ¿verdad? A veces solo lee uno por leer, ¿verdad? Pero ellas han aprendido mucho a leer, ¿verdad? Entonces eh, es muy bonito, eh, ellas se han eh, desenvuelto muy bien, ¿verdad? A raíz de que ellas empezaron a venir al programa. Pues acá tenemos a Catherine y Andrea. Catherine, eh, estamos... por ¿tú? ¿Quién es Catherine? Se me olvida, perdón. Entonces tenemos a Catherine y a Andrea. A ver, Andrea, cuéntanos eh, qué tanto te gusta aquí al Radio Teatro Infantil. Eh, pues me gusta bastante porque aquí he aprendido muchas cosas que y me he quitado muchas cosas que yo antes no podía quitarme. También le doy gracias a Anabela porque ella me ha ayudado bastante, también a Roberto que también me ha ayudado bastante a romper algo que yo no podía eh, también gracias a mis papás que me han ayudado que me han apoyado en todo esto excelente y como qué cosas te daban miedo antes eras tímida o, o no te gustaba hablar en público cuéntanos pues la verdad es que a mí no me gusta hablar en público porque siempre me ponía nerviosa cuando me tocaba pasar, me ponía muy nerviosa, me temblaba todo, entonces cuando empecé a venir ya se me fue quitando todo eso y pues me siento mejor. Excelente. A ver, Catherine, eh, ¿verdad? ¿Qué tanto te ha ayudado? Y ahora vamos a decir, ¿cómo te ha, te ha gustado el radioteatro infantil y cómo eso te ha ayudado en la escuela? Ah, bueno, eh, me ha ayudado un montón porque eh, yo antes era muy tímida y ya viniendo aquí... Eh, ya, como que me quité un poquito más la timidez, ¿verdad? Eh, y me gusta mucho venir acá porque aprendo cosas nuevas. Y también le doy gracias a Anabela porque me, nos enseñó muy bien. Y también a Roberto, que también él nos ha enseñado varias cosas. Vamos a cerrar nuestra, esta, esta entrevista. Solo quiero preguntarle a, a Doña Marisol: ¿Usted recomienda el teatro infantil para otros niños y otros padres? Claro que sí. La verdad es que les hacemos una invitación, ¿verdad?, a todos los niños para que vengan aquí a Radioteatro. Yo sé que eh, es un gran sacrificio ¿verdad? para nosotros los padres, pero vale la pena. Vale la pena porque no sabemos realmente si. Esto es un paso que les estamos enseñando a ellos para más adelante, que podría ser que, que sigan esto en su carrera, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Nancy, muy amable, mucho gusto en conocerla. Muchas gracias, Marisol, Catherine y, y también Andrea. Regresamos en un momento con más de Colores Latinos TV. Gracias. El radioteatro infantil Marta Bolaños de Prado, bajo la dirección de Anabela Palma Prado de Andrade, tiene el gusto de ofrecerles a ustedes, amables radioescuchas, el cuento titulado El día que Santa Claus olvidó la Navidad, creación radiofónica de Roberto Santandrea. Hace muchos siglos, en algún lugar del Polo Norte, en el mundo de la fantasía quizá, apareció de repente un hombre bonachón y de buen corazón. Tanto era su entusiasmo con los niños que comenzó a aparecerse en la noche de Navidad y optó por dejar regalos a todos los niños que hacían el bien y respetaban a sus semejantes. Pero cuenta la historia que hubo una vez una niña rebelde que le partió el corazón a Santa Claus y el espíritu de la Navidad se desvaneció para siempre. Hola, nos acompaña acá quien es Brenda Castillo, la narradora oficial, ¿verdad, Brenda? Eh, de lo que es el Radio Teatro Infantil acá en Guatemala, la Academia Marta Bolaños de Prado. Eh, Brenda, bienvenida a Colores Latinos TV. Gracias igualmente, bienvenidos ustedes a Guatemala. Es un placer tenerlos aquí y interesarse por el programa. El programa se llama Radio Teatro Infantil Marta Bolaños de Prado y nuestra directora actualmente está fuera del país, pero nos está escuchando. Cuéntenos, eh, me estaba comentando Roberto en preproducción de que usted ya tiene, ya está institucionalizada acá en la radio. ¿Cuántos años tiene de, de ser la narradora oficial, Brenda? Aproximadamente de ser la narradora oficial como 20, 25 años. Yo comencé aquí en el radioteatro de 15 años, porque el límite de edad para entrar a la academia es de 17 años. Es una academia totalmente gratis y la verdad que los frutos que uno... Saca de esta academia son grandes. Excelente. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que usted ha tenido durante todos estos años? Porque obviamente más de 15 o más de 20. ¿Algo especial, algo que le haya sucedido, que haya marcado su carrera como narradora oficial que usted recuerda? Pues la verdad, una de las uh, maneras en que me ha ayudado es a desenvolverme con las personas porque. Eh, uno de pequeño es tímido, ¿verdad? Muy pocos son los que vienen así como extrovertidos y esto le ayuda a uno a vencer la timidez y a, a tratar con bastantes personas. Eh, yo he trabajado por, por el radioteatro, he tenido la oportunidad de trabajar en radio eh, como la voz identificadora en Radio Ranchera y fui la eh, presentadora de noticias en Guatemala Flash. O sea, que aparte de la, la formación, también le ha abierto puertas en otras categorías. Claro, en lo que es el trabajo. Excelente. Uh -huh. Me han contado también que acá a la izquierda tenemos a, a Brenda Fuentes, que es hija suya, ¿verdad? Claro. Y me estaban contando que casi da a luz acá en, a, en el Radioteatro con Brenda. <laughs> sí, así es. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia en lo que es narrando acá, ¿verdad? Para el Radioteatro Infantil. Eh, pues tengo aproximadamente creo que 10 años de ya compartir la narración con, con mi mamá eh, pues también es algo muy bonito como contar la historia de, de pues la historia cada sábado a sábado y nos pues no solo actuar en, en las historias excelente ya cuánto tiempo tienes de estar actuando tú dijiste al, al principio como 10 años cuánto tienes tú eh, tengo ya de actuar, actuar 20 años. Darnos algún mensaje para las personas que nos están viendo allá en Boston, eh, cómo podemos invitar a los niños y a los padres, ¿verdad? Porque como tenemos eh, familias en Boston, Guatemala, ¿qué Pueden hablar con sus uh, familiares de allá para acá y decir, mira, vi esta entrevista, ¿verdad? Mandate a los patobos para allá que vayan a aprender para que la, la gente allá también participe desde allá para acá. Eh, pues ahora con la tecnología, yo siento que se hace más fácil. Eh, tenemos una página de Facebook del Radioteatro Infantil y también eh, cualquiera puede acercarse aquí a la Tipografía Nacional, eh, donde transmitimos sábado a sábado el programa. Eh, como decíamos, el programa es. Eh, bueno, el, el Radioteatro es totalmente gratis, la escuela que nos dan aquí, eh, no hay forma de pagarla de verdad todo lo que uno aprende estando aquí. Y cualquiera puede acercarse y preguntar por el radioteatro los sábados. Empezamos desde las 10, bueno, desde las 9 ahora que nos cambiaron el horario. Eh, pueden acercarse y con gusto los podemos recibir y que sean parte de nuestro programa. Excelente. Brenda, ya casi para terminar esta entrevista, ¿algún mensaje que nos quiera mandar a los amigos de Boston? Eh, agradecer a Colores Latinos la oportunidad de dar a conocer que en Guatemala tenemos una academia para los niños y es completamente gratis eh, de actuación. Y realmente lo que estamos buscando en esta oportunidad es el apoyo de personas de afuera, porque eh, aquí no hemos encontrado el apoyo para mantener el horario que hemos tenido durante 70 años. Eh, se ha transmitido a las 13.30 horas y nos lo quieren bajar a las 12.30 horas. En realidad no lo quieren, ya nos lo impusieron, y eso afecta a los niños, porque ellos tienen que madrugar para estar presentes aquí en los ensayos, que son una cosa importante. Sin un ensayo no se puede pasar un programa en vivo. Y a los niños eh, recomendarles que sigan con la perseverancia que han mostrado hasta ahora. La perseverancia en todo es muy importante para lograr el éxito deseado. Excelente, muchas gracias a Brenda Castillo, a Brenda Fuentes por, por pues para este mensaje y sí vamos a nosotros transmitimos como buenos comunicadores y esperemos que esto y el mensaje que está acá de dar del cambio de horario llegue a las personas eh, correspondientes, ¿verdad? Para que también acomoden a los niños, porque es un sacrificio, es casi toda la mañana y a veces eso también puede hacer que muchos padres desistan de venir, ¿verdad? Por el cambio de horario. Antes de terminar eh, con nuestro reportaje, solamente nos falta darle las gracias a nuestro amigo José Manuel. Quizá, al que también es eh, residente del área de Rhode Island, y gracias a José Manuel, colega periodista, tuvimos la oportunidad de contactar a la academia en, en su totalidad. Entonces, José Manuel, bienvenido a Colores Latinos TV, la primera vez que estamos compartiendo micrófono, pero no tarima. Hemos hecho muchos eventos en el área de Rhode Island con José Manuel, y pues le queríamos dar las gracias de parte de Colores Latinos TV por la organización de, tra de traer a las familias, igual que a Roberto. Y pues a ver si nos interpreta algo como locutor, que sabemos que usted también tiene escuela de, de radio teatro infantil. Efectivamente, Nancy, es un placer de verdad estar ante los micrófonos de eh, Colores Latinos, un programa sensacional que allá en el área de Nueva Inglaterra es espectacular, todo el mundo eh, lo espera cada vez que se transmite. Y de verdad es que uh, me siento muy orgulloso de pertenecer a Radioteatro Infantil, porque todavía, a pesar de mi edad, pues me siento miembro, porque no ha dejado de pasar y de tener eh, efecto en mi corazón, así como la escuela que tuvimos a través de los años que estuvimos trabajando para esta entidad. Eh, colores Latinos, pues... Uh, es una expansión definitivamente eh, que nos está dando a conocer específicamente a los guatemaltecos aunque atrás de colores latinos hay eh, de diferentes nacionalidades como lo sabemos hay gente de puerto rico de república dominicana de eh, podríamos ser de venezuela colombia etcétera podría mencionar muchas muchas nacionalidades pero lo más importante es que nuestra directora es orgullosamente chapina bueno y ¿Y qué les puedo decir? Yo sí a mí, se me olvidó la Navidad, pero feliz Navidad para todos. ¡Feliz Navidad para todos! ¡Navidad para todos! Gracias, regresamos desde acá de Guatemala. Usted está viendo Colores Latinos TV y nos despedimos con este aplauso. Bienvenido de nuevo a Colores Latinos TV. Soy Nancy Peña. Como usted bien sabe, Colores Latinos TV es producido ex exclusivamente para los hispanos. Hoy tenemos, como siempre, una invitada muy especial. Tenemos a Michelle Rivera, quien es la manager de Real Estate Century 21, quien nos va a explicar sobre la diferencia entre un short sales versus a foreclosure. Como nosotros sabemos, el sueño de toda familia es comprar una casa y pues asegurar el hogar para su familia. Sin embargo, a veces pueden ocurrir situaciones difíciles como una enfermedad, un accidente, y en ese momento, lamentablemente, podemos dejar de pagar las cuotas o el mortgage. Y cuando nos vemos atrapados de esa forma, no sabemos qué hacer: si hacer un short sale o un foreclosure. Y para ello hemos invitado a Michelle Rivera, quien hoy nos va a explicar, según su experiencia, cuáles serían los mejores pasos a seguir. Y no me queda nada más que darle la bienvenida a Michelle. Michelle, bienvenida a Colores Latinos TV. Gracias a ti, Nancy, y por la invitación. ¿Estás contenta? Sí, seguro, que vamos a aprender mucho. También estamos pensando tener eh, otros episodios con, con Michelle en el futuro para aprender mucho más sobre cuando compramos una casa y ese tipo de tips. Entonces, hoy vamos a empezar con el primer episodio. Uh -huh. Y quisiera leer antes algo, uh, antes de iniciar. Eh, según Julián Castro, que es el secretario del Departamento de Vivienda de Desarrollo Urbano, él dice que los subsidios se, que ofrece esta institución ayuda a familias y a individuos a comprar casas a un mejor precio. Y como hablábamos al principio, estas personas con, vienen con esos sueños, verdad, Michelle, de comprar su primera casa. Claro. Pero a veces hay situaciones en que ya no pueden seguir pagando. Entonces para empezar a, a el tema, me gustaría primero aprender sobre el lenguaje de real estate. Ok. Y para, para ello, quisiera aprender primero qué es un real estate broker license, que esa es su posición, ¿verdad? Okay. Esa es tu posición. Sí. Qué es, sí. Qué es un, ¿Cómo un, ag un agente de estos nos puede ayudar? Bueno, primero que todo, todas las personas que están vendiendo casa por la ley tienen que tener su licencia y hay que coger cursos, hay que pasar un examen y el estado entonces le da su licencia, el que viene siendo el permiso para poder vender las casas okay. que hay disponibles en el mercado. Esas personas son real estate salespersons. La diferencia en el broker es que puedes también correr su oficina, su propia oficina, manejar una oficina y tener también real estate salespersons que vienen siendo sus agentes que trabajan para ti okay. en su oficina. Los dos venden Casas, pero que ya uno ha llevado varios años, tiene más experiencia, ha pasado otro examen para entonces cargar el, el puesto, como uh -huh. dicen, de correr su propia oficina y poder educar a los que están comenzando ahora en este momento para asegurar que vendan las casas legalmente, apropiadamente, están educando a sus vendedores y sus compradores correctamente okay. para que entonces luego no haya demandas o defalques excelente entonces hay dos diferencias entre lo que es un real estate broker en uh, alguien que vende casas bueno los dos venden casas dos venden. pero eh, creo que la diferencia es sino lo, el puesto excelente de acuerdo ahora bien con respecto al tema también estábamos hablando en preproducción eh, tú me estabas diciendo que hace como cinco o seis años tuvimos una recesión y la, los precios de las casas bajaron pero sí. ahora estamos viendo una diferencia que el precio está subiendo poco a poco a, a poco a poco a qué crees que se debe eso eh, pues está mejorando un poco la economía aunque la gente no lo crean. hay gentes ya pues que eh, desafortunadamente hace un tiempito atrás han perdido sus trabajos por lo que está sucediendo en la, que, en la economía y bueno pues en realidad están ubicándose más los jóvenes que han salido de colegio ya tienen buenos eh, trabajos, tienen su buen ingreso pues eso se están preparando para comprar casa y también todos los que han perdido su casa en esa época están listos, han reparado su crédito, luego, ya tienen su, un trabajo de nuevo y este, están en la posición de poder comprar casa otra vez. Y cuando hay poca casa en el mercado eh, y hay muchos compradores listos y ready para comprar, eso este, causa... El efecto de eso es que los precios vuelvan a subir. Y okay, eso estamos, entonces eso es lo que estamos viendo ahora, que sí. hay vamos a decir una demanda. Sí. Entonces el precio pueda que eleve un poco. Exactamente. Supply and uh, demand. De acuerdo. Ahora como el tema que vamos a discutir hoy es el short sales versus uh, foreclosure, verdad? Para entender un poco más de eso, ¿nos puedes explicar cuál es que, que primero qué es un short sell okay. y después qué es un foreclosure? Claro. Un short sale es este, que la persona los dueños del hogar deben más en el préstamo de lo que la casa vale. O sea, un ejemplo sencillo: que yo he comprado la casa en 300 mil dólares y desafortunadamente ahora en esta época en el mercado lo que se pueda vender la casa son en 250 mil. Esos 50 mil dólares es la parte donde se refieren short. Okay. Pero como quieras, una venta. Okay. Entonces hay un proceso que uno tiene que someter este, para poder este, ser calificado para el short sale y los bancos son los que te van a calificar, no los real estate agents, los real estate agents y los brokers te pueden dar una un, como un, un valor de su hogar y pueden asistirte en a vender su casa en ese valor porque es lo que el mercado permite en el dado momento. Okay. Pero hay otro proceso que uno tiene que someter todos los documentos para que el banco apruebe eso y entonces luego básicamente te perdonan lo que... Los 50 mil. Los 50 000, lo que quedas, debi quedas debiendo en el préstamo. Ok, entonces, y para obviamente está bastante claro, pero vamos a recapitular, o sea claro. que si tenemos una casa que me costó 300 mil... Hace cinco años eh, me quedé corta de las cuotas, no puedo pagar más, pero quiero hacer un short sell. Tengo que ir al banco a que me evalúe, eh, que me, al, al banco a que me dé permiso. No, tú puedes ir a donde un agente, ¿Un agente? Este, que te puede dar un valor de su hogar valor, y te ¿no? puede ayudar a vender la casa. Okay. Ya cuando tengas una oferta y está de acuerdo el comprador y el vendedor que la casa vale y pueden... Claramente esa persona obtiene el préstamo para comprar su casa. Entonces, Ahí en, luego se somete toda la aplicación para que el banco lo apruebe. Para que el banco apruebe. La compra y venta. Exactamente. Porque es al banco a que le debes la plata. Es, es, es sí. okay. Okay. Entonces tenemos que regresar a quien le debemos la plata, que es el banco en este momento, sí. para hacer ese traspaso. Exacto. Digamos esto. Ahora bien, un foreclosure, ¿cuál es la diferencia? El foreclosure ya viene siendo que la persona ha dejado de pagar por cualquier razón. Uh -huh. eh, muchas de las razones que las personas. Desafortunadamente no pueden seguir pasan, pagando su hogar, es, puede ser un divorcio, tanto como ha perdido su trabajo. Eh, a veces se le muere a alguien en su familia y la persona queda corta y you know, eh, no está trabajando, no tiene el, la, el mismo ingreso. Eh, hay que comprobarle al banco la situación. Y entonces, luego el proceso de vender la casa en el, en, el, en el valor, ¿verdad? So, eso ya es el short sale. El foreclosure viene siendo que la persona ha dejado de pagarlo, lleva varios meses, a veces a un año o dos años, y no ha tentado de hacer un short sale en lo que es recomendado y el banco le quita la casa. Ok, entonces esa es la diferencia. Ha perdido la casa Ha ya. perdido la casa. Ahora bien, como... Obviamente, estamos eh, trabajando con nuestra comunidad hispana y a veces, pues no solo los hispanos, pero a veces también tenemos otro. Cualquier familia puede pasar por esto. No, claro no necesita que sí. ser de ningún tipo de, de, de you know, hispano, lo que sea. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando tenemos una familia que eh, no pueden pagar la cuota, como tú mencionaste, tienen niños menores de edad eh, y no se están yendo de ahí, no están haciendo un short close, no están haciendo un short sales pero no están haciendo nada para mediar esto con el banco, están haciendo un, van a tener un foreclosure. ¿Tienen alguna protección ellos si alguien tiene, vamos a decir, una enfermedad crónica de cáncer y esa es la razón? Vamos a decir que quizás esa persona es la que provee el dinero y esa persona se enfermó, pero no quiere perder la casa, pero tampoco puede pagar y tiene niños menores. ¿Hay alguna, alguna solución, alguna ley que les proteja por tener menores o por tener una enfermedad crónica, Michelle, para no perder la casa? Eh, tengo dos contestas, por eso es que se les re recomiende el short sale, porque la persona claramente está en la situación para que le aprueben el short sale y es muy recomendado que lo hagan. Pero la segunda contesta es, tiene alguna, algunos derechos, pero a la misma vez la estás perdiendo porque no estás haciendo nada. Entonces el banco también tiene derecho porque es claro. su dinero. No quieren a sacar la casa, a las personas perdona, y los familiares, a sus niños del hogar, pero tienen que hacer algo. Okay. Le están dando suficiente tiempo para que tomen decisiones, para que busquen ayuda y hagan un short sale o que hagan algo. Por eso es muy importante que las personas busquen agentes que tienen experiencia en short sales. Y pueden ubicarlos, educarlos y llevarlos y guiarlos para que logren el short sale para evitar el foreclosure. Si la persona ya está enfrente de la foreclosure, como dicen, en muchos casos el banco le ofrece un dinero para que se vayan ubicando en un apartamentito para no dejarlos en las calles, porque en realidad es la, una, la única persona que puede decir: Ok, tienes 30 días para irte del hogar, porque ya no hay recursos. Okay. y cuando tú dices que a veces el banco puede ofrecer un, un poco de ayuda económica a esta familia, ¿tú crees que hay algún requisito especial? Porque tenemos mucha gente que nos ve en muchas áreas, en el aquí en, en lo que es Massachusetts, eh, Rhode Island y, y New Hampshire. Entonces, para educar a nuestros televidentes, claro, ¿hay algún criterio especial para que el banco llegue a, esa, a ese límite? que la persona quizá ya no pagó nada, que los tienen que sacar, que tienen más de un año o que tienen menores, habrá algún criterio especial. Bueno, tienen que estar viviendo en el hogar, tienen primero que, que todo. Ahí, okay. Sí, no pueden abandonar el hogar uh -huh. y creer que el banco le va a dar algo para ayudarlos. Sí, porque no. tampoco queremos confundir a nuestra audiencia. No, en esta definitivamente, entrevista. tienen que estar viviendo en el hogar, uh -huh. ¿ok? Tienen que tener una situación como la tal, como jamás mencionado. A veces hay parejas que se divorcian, puede ser el el, el ingreso, una enfermedad, una situación en la cual la persona no ha podido pagar, ¿verdad? Okay. Entonces, pero tiene que estar viviendo en el hogar, tiene que comprobarle al banco cuál es la situación en la que están su sufriendo, sucediendo claro. lo que le está pasando a la familia. Out. Perdón, ahora bien, eh, con respecto a. Pues eh, obviamente queremos aclarar que no toda aquella persona que esté sufriendo de un foreclosure va a esperar que el banco les dé una ayuda, ¿verdad? Uh -huh. Que hay algún tipo de criterio que hay que hay que seguir. Y como Michelle estaba diciendo, que este programa es para educarlos, no para darles información pues, un tanto confundida, ¿verdad? Entonces uh -huh. ustedes tienen que hablar con el banco, tienen que chequear su situación y, y negociar, ¿verdad? Con Eso el banco. Es así. ¿Cuáles son los beneficios del short sale? El bueno, el beneficio del short sale comparando al foreclosure uh -huh. es que es, tú hiciste el, el esfuerzo de tratar de vender la casa y pagar el banco por lo menos lo que la casa vale en el dado momento, uh -huh. ¿verdad? Entonces, este, cómo afecta su crédito será lo principal. Se ve mucho más mejor en su crédito, en el reporte del crédito, un short sale, Comparando a un foreclosure, porque el foreclosure significa exactamente eso: perdieron el hogar, no, no lo pagaron, no terminaron de pagarla y reflexiona en la persona en, en una manera muy negativa. En el crédito, en las compras futuras, en todo. ¿Hay porque? algún castigo especial para, vamos a decir, tú mencionaste algo en preproducción de que hay personas que pueden volver a comprar en cierto tiempo, en cierto tiempo, tres años, sí. y quiénes son ellos que pueden volver a comprar uh, short, short sale persons, Sí, en tres años la persona que um, ha hecho el esfuerzo de vender su casa por short sale, tiene la, la capacidad de volver a comprar siempre y cuando ha tenido su trabajo de nuevo y, su, y ha hecho el esfuerzo de, de reparar su crédito y está en la situación que, que, que se supone que se necesita o se requiere para poder obtener un préstamo de nuevo, tiene que esperar tres años. Le dan tres años para ubicarse de nuevo y si tienen el derecho, debe volver a comprar otro hogar. Sí, en preproducción, eh, Michelle nos estaba mencionando de que el presidente Obama había pasado una ley eh, para apoyar a las personas que están haciendo un short sales ¿Nos puedes explicar un poco más, por favor? Ok, eh, eso fue más o menos en de 2010 uh -huh. y se llama el Debt Forgiveness y eso era para poder ayudar a las personas y a la misma vez proteger a las personas que estaban vendiendo su casa por short sale, porque desafortunadamente las personas estaban afectadas de dos maneras, por su crédito y por los taxes. Los bancos le enviaban 1099 como si eso hubiese sido una entrada que la persona, había cuando, recibido y cuando la diferencia de lo que le debía al banco en la cual la vendió, vendió, vendieron la casa eso si la persona debía 300 mil y la vendió en 50 mil el banco le estaba enviando lo que se le refiere al 1099 como si eso eso fue un ingreso de 50 mil dólares a la persona entonces el IRS quería tax esos 50 mil dólares cuando en realidad fue una pérdida para las dos personas el banco tal como el dueño que tampoco no tiene hogar y nunca recibió esos 50 mil dólares Ok, entonces okay. también hay que aprender el lenguaje sobre cuando vendes una casa, cómo se reporta a, a, no solo al banco, pero también a los taxes, ¿verdad? Sí. O sea, ¿cómo hay algún tipo de, de documentos o formularios que se tiene que enviar? ¿Cómo se reporta eso en los taxes? Porque si tú estás diciendo que nos puede afectar tanto en taxes como en banco. El, no tanto el banco, el banco es quien te envía el 1099. Ah, oh, es el banco. Te lo envía. Porque eso es como si tú. Un ingreso. Exacto. Y en realidad no es un ingreso. Entonces, el crédito te lo está reportando como tú te debes los 50 mil dólares. O sea, que en, en el so crédito entonces, está en rojo, en el banco está en azul como ingreso. Exacto. O sea, so la persona estaba tras que estaba ha, perdido, ha perdido su hogar. Nunca recibió ese dinero y le afecta el crédito mucho más de lo que pensaba. So, entonces, por eso fue que él puso eso, lo que se refiere en el debt forgiveness. Y por eso es que es muy importante que cuando las personas se enfrentan a en una situación así, tan sencilla y tan frágil, que se eduquen y que busquen personas que tienen experiencia con short sales. Y las personas que van a negociar short sales, que también los ubiquen a ellos y lo vayan educando. Porque si tú te tiras y tú te tiras con cualquier persona, en realidad que no tenga la experiencia o la suficiente experiencia o no te va a educar para protegerte después de la venta, puede haber problema. Y también estábamos, mientras yo estaba estudiando el tema, me di cuenta que uh, también hay muchas personas que no tienen licencia. Eh, y que te pueden de pronto estafar, verdad? Que hay gente que te puede ofrecer eh, cash por las casas o otro tipo de inversionistas inversionistas que de pronto ellos por por verlo a usted en una situación difícil de que tiene que vender la casa le pueden ofrecer un cash, pero de pronto puede ser un dinero bastante menor, ¿verdad? De lo que Mucho más esperando. menos de lo que vale la casa. Imagino que sí. Y también hay otras personas eh, que lamentablemente andan viendo de qué manera estafan a estas personas que están en una necesidad y que están muy vulnerables. Exacto. ¿Verdad? Entonces, como Michelle dice, es importante que usted se acerque a personas que tienen licencia como ella, personas que están educando y que sí tienen legalmente ¿Verdad? Eh, la calificación para apoyarles. Ahora bien, cuando tú dices vender el short, eh, vender como un short sale, ¿qué pasa para los compradores que quieren comprar durante un short sales o un foreclosure? Vamos a decir, yo me entero de que alguien está vendiendo una casa y es un short sale. ¿Qué recomendaciones tienes para los que vamos a comprar en short sales o foreclosure? Que tengan paciencia. Lo Paciencia. primero que todo, porque no es una venta la tradicional, en la cual tú ves una casa que está de venta, somete su oferta y ya en 30 o 45 días, lo máximo, dependiendo del proceso de la inspección, lo de atasador y el proceso de la financiera, puedes ya cerrar de una vez y luego para adelante te muda en su casita. ¿verdad? Okay. Pero con un short sale, como el proceso se demora como algunos 90 días, porque estamos esperando el proceso del de banco. Okay. Ellos tienen que procesar todos los documentos. También tienen que asegurar que la casa en realidad se está vendiendo en lo que se vale o lo que uno dice que vale. Y entonces, luego, cualquier otro proceso que ellos este, hacen allá en su parte, te dan el approval. Ok, pero vamos a decir que. Eh, para alguien que quiere comprar en un short sales o foreclosure, el tiempo va a ser un poco extra, va a ser diferente de una compra tradicional. Tradicional, el, sí. ¿verdad? El tiempo. Por eso es que digo que lo principal es que tengan paciencia y que entiendan que como quiera van a comprar la casa al valor del mercado. Okay. No es un especial, ¿entiendes? Porque muchas personas dicen, mira, esto es un short sale, pues le voy a ofrecer mucho menos. Eso no es la realidad. Ya esa época no existe. Hay que vender las casas en lo que vale el mercado en ese dado momento. Eso es interesante porque yo obviamente estaba pensando de que de pronto, como tú estabas mencionando, que el precio puede ser un, la persona que está haciendo un short sale. Yo tengo mi casa, la voy a vender porque tengo una necesidad. Tal vez yo la voy a vender en 200 mil. Y un comprador de pronto viene y me quiere ofrecer 100 mil. Pues, porque así pensamos nosotros, ¿no? Entonces Voy a hacer una oferta y. Ofrezco menos plata, pero ahora tú estás diciendo que no, que la casa tiene que venderse en el valor que está. Más o menos en el valor, porque el banco quiere lo que vale. Interesante. El banco quiere lo que vale, porque acuérdate que le deben mucho más. Exacto. Entonces, el short sale obviamente está haciendo una, una venta menor pues de lo que vale, pero el banco igual te va a presionar para ver si se puede vender al precio que, que, ellos, vale, la que vale la casa. Claro. ¿A quién le compramos la casa cuando es un short sale? ¿A la persona que vive en la casa? ¿O al sí. banco? Sí, se la compren a la persona que vive en la casa, okay. pero el banco tiene derecho de eh, como que aceptar, tanto como que decir que no. O sea que aunque tú y yo estemos tramitando una casa, que tú me estás vendiendo una casa en short sale y yo tengo la plata cash, todavía el banco nos puede decir, me puede decir a mí que no, que yo necesito quizá pagar más. Sí, ellos tienen que aprobar la venta, tienen que aprobar la venta o si no, no se logra sin esa aprobación. Pero eso es bastante interesante, Michelle, porque esto es, eh, obviamente estamos educando a nuestra audiencia y, por ejemplo, usted que está viendo el programa y alguien le ha ofrecido vender una casa por uh -huh. menor valor, eh, tenemos que saber que no tenemos que darle cash a esta persona, sino que tenemos que esperar que el banco eh, influya, ¿verdad? Porque sí. eso puede pasar que alguien dice, mira, dame sin ir por la casa, tú te quedas, yo me mudo. No. pero no se puede porque no. pero hay gente que puede pensar así especialmente la gente que recién llega al país inmigrantes que no tenemos la cultura o que aún estamos aprendiendo alguien puede caer en una red una trampa de esas sí porque acuérdase que como quiera que se sea hay que ir por el proceso del banco hay que haber abogados para asegurar que todos los documentos sean legales y ellos también hacen este su parte donde ellos se comunican con el banco para asegurar que la deuda se uh -huh. so, si, ¿Cómo vas a asardar una deuda con el banco sin que el banco lo sepa? Correcto. So, ellos tienen que aprobarlo. Por eso es que el proceso se demora un poco más. Sí, y no como son tantos que están en esa situación, no es una o dos, estamos hablando de miles, por eso es que se demoran más y más porque son lo, son tantos los bancos pero son muchos los casos que tienen eso es cada caso ellos lo llevan diariamente pues y, y hay que estudiar cada caso obviamente para claro para ellos oh. investigan todo excelente por ejemplo eh, ya nos avisaron que tenemos ya casi estamos terminando el programa como ustedes bien saben siempre nos quedamos cortos acá en Colores Latinos TV pero vamos a traer a Michelle de nuevo se los prometemos eh, con respecto a, vamos a decir, tú la otra vez me estabas mencionando que, por ejemplo, con estos inviernos tan grandes y fuertes que hemos tenido en, en Massachusetts, en New England, eh, vamos a decir, yo estoy interesada en comprar una casa que está a un buen precio según yo. ¿Cómo evaluamos eh, el estado de la casa? Que, que, ¿Que se inundó, que tiene una fuga? ¿Cómo funciona eso? ¿Tengo que pagar yo a alguien o el banco pone a alguien? ¿Cómo funciona No, tienes que pagar a un inspector. ¿Lo hago yo? Sí. El comprador siempre se le recomienda que le pague a un licenciador, un inspector que le inspeccione la casa. Muy recomendado. Okay, entonces por ejemplo a veces vemos que hay casas que están en foreclosure pero que están completamente destruidas, uh -huh. verdad que están pero en una situación. El, el banco considera eso también en el, el estado de la casa, me imagino que ellos evalúan todo, verdad. Sí, que, sí. El casa. valor, el precio que le tienen a la casa. Ellos ya han considerado la condición o la, en la situación que les dé la casa, la condición, como usted dijo, si tiene electricidad, si no tiene agua, si la calificación está dañada, las ventanas están rotas, el rufo está podrido, como, como quiera, porque hay muchísimas casas que ya los dueños lo han perdido y están en foreclosure, como quiera, hay que hacer una inspección y ahí muchas veces ya el banco ha tomado todo eso en consideración, o so el precio que tiene es lo que ellos piensan que vale. Excelente. Eh, ya casi que para terminar Michelle, eh, vamos a decir si de pronto a uh, las personas que nos están viendo quisieran aprender más de esto, tú puedes ayudarles a ellos con un short sales y también un full Sí. A las personas. que Definitivamente. Nos están, definitivamente. O sea, tú estás en capacidad de apoyar, orientarles y educarles. Claro. Tanto para las personas que quieren vender como para las que quieren comprar, obviamente, verdad. Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, eh, ¿qué tips nos podrías dar, ya casi que estamos cerrando la entrevista, para aquellas personas que están, eh, eh, tienen que evacuar, que quieren de, tienen ya que desalojar sus hogares, porque no pudieron pagar las cuotas? Que me llamen. Te para, llamen? Sí, claramente, que me llamen, porque ya yo tengo este, un equipo, okay. y tengo mis inspectores, tengo mi abogado, tengo la persona que me negocia todos los short sales, este, llevamos muchísimos años yo llevo ya 12 años vendiendo casa y conozco todas las situaciones muy bien tengo bastante experiencia con todas esas situaciones, tanto como las ventas al igual que el comprador y hay que educarse ¿Has tenido alguna, me imagino en este tiempo de experiencia, me imagino que has tenido familias que tú les has ayudado con short sales y en tres años regresan a ti sí. para comprar una casa ¿Nos puedes dar un, un ejemplo? Tengo un primo, se divorció y este desafortunadamente la compañía la tuvo que cerrar también. Y luego se reconcilió con su esposa y repararon todo el crédito. Y yo les vendí una casa. Y la casa que le vendí es, también fue un short sale. Oh, wow. Entonces, ellos tuvieron la experiencia de vender, hacer un short sale. reparar experiencia el de un foreclosure okay. después de todas las tragedias que ellos sufrieron. Reparar crédito. Se reconciliaron, volvieron a trabajar, repararon todo su crédito y pasaron varios años, claro, claro. tres y este, compraron de nuevo un hogar Otra y casa. también la casa que compraron fue un short sale. Excelente. Entonces eh, ya para terminar eh, solo no me resta preguntarte a qué website podemos localizarte y a qué teléfono podemos llamarte. Claro. Favor. El website mío es michelriveraproperties.com y el número celular directamente se pueden comunicar conmigo al 978-551-3212. Gracias. ¿Y qué casas hay ahorita en ventas en el Merrimack Valley? ¿Tienes algunas casas que podamos al menos mostrarle a las personas para si están interesadas en comprar o aprender más, ¿verdad? sobre, sobre Bueno, las tengo casas. acceso a todas las casas en Merrimack Valley porque tengo el website y tengo acceso a lo que se llama el MLS y tiene todas las casas que sí están disponibles en este dado momento. Yo tengo el acceso y aquí estoy a la orden. Muchas gracias. Bueno, pues como usted bien sabe, hoy aprendimos bastante, especialmente para aquellas familias que están pasando algún tipo de estrés, verdad, eh, como hemos discutido ya con Michelle, de aquellas personas que tienen que evacuar sus casas, todavía están en la oportunidad de trabajar un short sales reparar el crédito y posiblemente en tres años volver a comprar otra casa. Como usted bien sabe, eh, esto es Colores Latinos TV, soy Nancy Peña. Para más información, si usted quiere ver esta entrevista, nos puede seguir en YouTube, también nos puede encontrar en nuestro website www.cltbs.com y también nos puede visitar en Facebook. Le agradecemos mucho su sintonía y hasta luego.